Y esta zona es lo que viene a ser difícil. Asesino de gigantes, Río Támesis, 1055, aquí estamos ascendiendo por todos los sitios. ¡El rocaje vivo! ¡Nos metemos contra él! Dios, estos vídeos, lo siento. Últimamente estoy de una cabeza. ¡Ay! Muy mal. ¿Viste que vueltas más idiotas? Pues eso. Eso hago, vueltas idiotas solamente. Mira cómo esquivo de todo, ¿eh? Mía mío, no. Pírate como un cabrón. Aquí va Fernando Alonso. Fernando Alonso que se dispone a adelantar. Va, taca, 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 Alonso. Se mete contra el vendedor, se queda atascado. Michael Schumacher. Hostia, no me. Ahora volvamos a la puerta. Hostia, no, Michael Schumacher no, que está en el hospital, no se jugaba con él. No me acordaba, es que la costumbre, eso me quería Alonso. Pues Hamilton. Lewis Hamilton, toma, atropella unos cuantos quimeras. Dispara, Ron Dennis disparando desde la torreta. Estos son ingleses, y es Ron Dennis ese. Yo soy Hamilton, versión es que se me operé y ahora soy blanco, así, bala, pan. ¿Visteis qué sencillo? Pues ya está. Ah, espera, no, hay que bajarse del vehículo, espera. Mira, mira, wow. Vale. Dejémoslo. Ahora, quédate con tus cosas. Le dejo solo. Sí, él se queda ahí vigilando. No hace una mierda en toda la partida. Voy a rascarme un huevo. Ya está. Yo, ¿viste qué tonterías digo? Es que en un vídeo. Nadie me va a tomar en serio después de este vídeo. Y de estos últimos. Nadie. No se corresponde con mi edad, en serio, las cosas que estoy haciendo. En serio, es que. Vaya tela. Vaya tela. Vaya tela. No, como diríamos el señor Machín de HC, él sabe bien quién es, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Voy a morir. Por culpa de los perforadores de los cojones, porque me tienen hasta los cojones los perforadores de mierda. Son los que más odio en este juego. Porque no te cubres, así ves, campeas un poco y te curas, pues con ellos no. ¿Sabéis qué? Ahora soy yo el que usa perforador, ¿algún problema? En el 2 está mejor hecho el perforador, porque aquí no ves una puta mierda. Porque ves a través de las paredes los enemigos. Entonces es una ventaja bastante significativa, ¿no? Y ahora ponemos el bullseye. Vale. Y aquí es jugar en zigzag. No sé si se me acercaba y podía cogerlo, va a ser que no. Esto me está dando aquí como aquí estacionados, entonces. Nos tengo que cargar, ¿no? Ahí. ¡Pam, pam! ¡Hala! Mira, mira qué guapo. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Oh! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Nanizano! Oh my god. Era ahí, tengo que ir ahí. Tengo que ir al otro lado. No se separe. ¡Morite! Ole, que como esquivo, ¿eh? Tengo aquí una tecnicata, ¿eh? Tecnicata. Pues muy bien. Pero mira lo que me han quitado a mí, en serio. No sé cómo estará él, pero yo bien no estoy. Espera, quítate de aquí, idiota. Pero vete detrás de la montaña, ¿qué te pasa? ¿Eres un normal? ¿No? Soy normalmente retrasado. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. Vaya, belle. ¡Lo estamos machacando! Vamos, ahí estamos. ¿Quién es el mejor? Tú eres el mejor. No, hombre, no, tú eres el mejor. Vale, yo soy el mejor. ¿Visteis?
Solo un poquitín más. Solo un poquitín más, dice, ¿eh? No sé para qué, para este, no sé lo que es un poquitín más para este, pero ojo. Puede ser gran cosa. Vamos, que, no sé, los quimeras, vamos a que aprovechen sus materiales, que queréis corrido. Es que no sé las quimeras cómo lo hacen, pero... Nosotros con Veredor nos enfrentamos a un Goliath y nos ganamos sobradamente. Vamos, Aranica. Avanza. Ahí estamos. Mira qué gracioso es. Vaya, que igual no sé por dónde hay que ir otra vez, ¿eh? Es que soy así yo, de retri. Un coche, ¡pum! Matamos un merodeador. Un merodeador, ¡pum! Nos cargamos un Goliath. Tenemos un Goliath y nos cargamos a todo el enjambre quimera. Tal cual. Fijaos, ¿eh? Con esto, ¿eh? Bien, pues avanzamos. Aquí sale otro Goliath de estos. Sería una putadiña, ¿no? Punto de control, bien, bien, eso significa que voy bien. Y más merodeadores, ojo, ojo, ojo. ¿Qué se siente al tener vuestras propias armas contra vosotros? Estando en contra... Esto es ir en contra de la Convención de Ginebra, ojo. Pero bueno, las quimeras no lo firmaron, así que... Pues pin, ¿no? Pero los humanos sí. Entonces... Estoy cometiendo un acto ilegal, el ser humano en la guerra, ¿no? Aunque bueno, la guerra no es justa nunca. Hala, ahí estamos. ¡Ah! ¿Cómo salta? ¿Visteis? ¡Qué pro! Tócate los cojones. A ver cómo lo hago esto. ¿Cómo que dejas del tonto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Tú qué crees? Más que tú, idiota. ¿Este de qué va? Hago el tonto, pero por lo menos mato, ¿entiendes? Porque tú no haces nada. El merodeador lo dije yo, no tú. Es que vaya, vaya, vaya retra. No ha sido un mal tiro. Considerando que estoy herido. Tú sigue. Yo cubro esta entrada.